Tienes un problema. Serio. Sí, sí. ¿Cómo adivinó, padre? Las personas recurren a lo que no creen cuando están desesperadas. Menos mal que no fuiste a una tarotista. No ofenda, padre. Nunca tan imbécil para estar yendo a una tarotista. Yo fui a una tarotista. Ah, sí, bueno, sí, a veces resulta. A mí no me resultó. No, es que usted, padre, teniendo aquí santos en la corte, ¿cómo hace eso? Ah, sí, fue un asunto más bien terrenal. Me lo pidió una feligresa como un favor personal y uno tiene que ser abierto y comprender. Si me quedó algo en el auto, yo voy y vengo al tiro, ¿da? Permiso. Hijo mío, ¿dónde vas? Al auto. Conversemos un rato. Es mejor así, cara a cara, ¿verdad? Bueno, el que viene aquí y no tiene un profundo sentido religioso es porque está con un conflicto interior, está dando una batalla moral. Justo, padre. Eso es lo que me pasa a mí internamente, una batalla moral. Entonces, estás hablando con la persona correcta. Yo he dado muchas batallas morales. Incluso algunas las he ganado. Bueno, que yo entré al seminario después de los 40, sí. Pero antes de eso, confieso que he vivido. Ya. Así que dime. Dime, con toda confianza. No, pero padre, no se imagine cosas, no piense mal. No, si no me imagino nada. Sí, que me pongo a imaginar cosas. Mire, para ser bien concreto, la embarré, me mandé el tremendo condoro, padre. No será para tanto. Es que el punto es, ¿cómo se puede ser honesto en un mundo deshonesto? Mire, yo tenía un trabajo bastante digno, esa es la palabra, digno. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido con esa caja, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! Voy. Me sacaba la cresta, pero nunca dejé de cumplir, padre. Ya nomás, con eso estoy listo. Vaya, sigue descargando. Y con mucho esfuerzo, con los años, fui ascendiendo. Por ahí con eso. Por ahí, por favor. 30 cajas, ¿no? Sí, 30 cajas. Perfecto. Jefe, la planilla del día. Voy a ver el otro pedido. Permiso, jefe. Sí. Aquí está la planilla del día. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿De qué? Vale. Era fácil, simple. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Yo estaba feliz. Oye, mi amor. A mi señora nunca le faltó nada. Y cuando nació mi regalón tampoco. Éramos un hogar feliz, muy feliz, padre. Pero un día todo cambió. Uno cree que a uno nunca le va a pasar, pero le termina pasando igual. Me quedé solo con mi niño, tratando de hacer lo mejor posible. Como papá y como mamá. Y así transcurría la vida, padre. Cuidar de mi hijo, al otro día desayuno, vestirlo, al colegio. De la casa a la pega, de la pega a la casa. Oye, Pacheco, ¿qué pasó? Mira, lo que sé es que aquí falta plata. Y harta, güey. Y van a echar a todos los que están metidos en este cuestión. ¿Sabes qué? Me alegro, sí. Porque va a estar trabajando con gente ladrona. No, mejor que lo echen a todos de una, po. Yo tengo mi casita, que es pequeñita, mi autito normalito, tú lo conocí, mi hijo no sabe hablar inglés, pero ¿sabes qué? A esta altura de mi vida yo estoy feliz con mi auto, con mi casa, con mi cabro chico. Y lo más importante es que duermo tranquilo. Sí, se le escucha. Ahí viene. ¡Canales! Y echaron al que tenían que echar nomás, pues, padre, al más hueón. Perdone la mala palabra, ¿eh? No te preocupes, yo estaba pensando lo mismo. La verdad es que uno como papá no quiere que su hijo sufra. ¿Me entiende, padre? Está dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Franquito, perdona, mi niño, perdona. Estaba en el centro haciendo unos trámites. Había una protesta, parece, un taco tremendo, no pude llegar.
Mira, está bien, yo entiendo, me atrasé, pero por una vez que me atraso no es para ponerse así, Franco. No. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué te hicieron, mi niño? ¿Qué pasó? Los de cuarto es. Vámonos, por favor. ¿Cómo que vámonos? No, espérate un poquito. ¿Cómo que vamos? ¿Qué hiciste? ¿Lo molestaste? ¿Por qué te hicieron eso? ¿Qué pasó? Yo estaba conversando con un compañero y ellos tenían la música súper alta. Les pedí por favor que la bajaran, pero se enojaron y... Te pegaron. Yo no voy a permitir que le hagan esto a mí. Porfa, no. Va a ser peor. Pero ya, bueno. Bueno, vamos a tener que ir al dentista. Pásame el diente. No lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? ¿Y dónde está? Lo tienen ellos de rehén. Te secuestraron el diente. Y quieren 10 lucas de rescate. Ah, mira. Ya, mira, tú tranquilo, mi amor, tranquilo. No va a pasar nada. ¿Dónde están? Dime dónde están nomás, porque a estos delincuentes yo los voy a pillar. No. Y no se podía soltar, pues si yo lo, tenía agarrado. Y trato de morderme. Ya. A ver, ¿quién es el valiente que le pegó a un niño de 13 años? ¿Saben cómo se llama eso? Tiene un nombre muy feo. Bullying. Estaba molestando era él. Si no le gusta la música que escuchamos, wea de él. Mira, te lo voy a decir una sola vez. Pásame el diente. Son 15 lucas. ¿No quieren 10? 10 para él, que es más chico. Para ti son 15. Pásame el diente. 20 lucas. Quiero que ese diente aparezca mañana. Ya hay cosas con las que no se juega.